15.000 conversaciones, o sea, comentarios analizados, ¿no? Alguna sería de Politics, pero... Ponen 245.000 son menciones a Telemadrid, que es el 78% de la conversación y eso. Y sobre todo que el pico de la conversación pone ahí que es el enfrentamiento entre Iglesias y Ayuso, ¿no? Con el quiz este que le hizo Iglesias. También es interesante ver las menciones que ha tenido cada candidato, ¿no? Pues vemos que la que más menciones ha sido Ayuso, con 120.000, luego Pablo Iglesias, luego Rocío Monasterio, luego Gabilondo y Mónica García empatados, y el que menos con diferencia, pues Edmundo Val. Y también llama la atención el porcentaje de valoraciones positivas o valoraciones negativas en el propio tuit, ¿no? Que el que más valoraciones positivas tiene es Mónica García con un... Isabel Díaz Ayuso con un 57%, luego Mónica García con un 52%, luego estaría Pablo Iglesias con el 48% solo de valoraciones positivas, Edmundo Val con el 44%, Gabilondo con el 42 y por último Rocío Monasterio con el 35. No sé qué. No, y o sea, yo remarcaría sobre todo lo que es de las valoraciones negativas, ¿no? Que Edmundo Val es el segundo mayor porcentaje. No, perdona, no es el segundo, es Ángel Gabilondo. Pero bueno, me sorprende sobre todo lo de Edmundo Val, que está tercero, ¿no? Y sobre todo, pues se incide, ¿no?, en las valoraciones negativas. Creía que era segundo, pero no, es Ángel Gabilondo. ¿Cuántos son? Pero bueno, me sorprende, sí. Pero, y eso, y luego también un poco ver, también está en la otra parte de la conversación en Twitter de qué temas fueron más, ¿no? El de sanidad, COVID y vacunación, ese bloque, pues se acaparó el 44% de la conversación y tuvo como la candidata mejor valorada en esa conversación fue Mónica García, mientras que la peor no fue Ayuso, fue Rocío Monasterio, que yo creo mucho por esto de que Rocío Monasterio se metía en todas las broncas que iban hacia Ayuso como escudera. Por ejemplo, en economía sale beneficiada Díaz Ayuso y en el único que sale como peor valorado Ayuso es en la de desigualdad y políticas sociales. Sí, que es la que sale mejor luego Pablo Iglesias, ¿no?